Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Mi nombre es Cross Electro y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les mostraré los secretos que esconde el ojo misterioso que se encuentra en Pico Polar. ¿Te gustan los misterios de Fortnite? Te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún próximo video. No olvides que si te ha gustado este video puedes apoyarme con tu like para seguir creando contenido de calidad. Recuerden ver el video completo ya que habrá una trivia que solo los verdaderos fanáticos responderán y si acertaste podrás ganar premios. Sin más, ¡comencemos! Con la llegada de la temporada 9, muchos secretos y misterios han intrigado a toda la comunidad de Fortnite. Algunos están por resolverse y otros poco a poco se van revelando. Tal es el caso de Pico Polar, lugar que esconde uno de los mayores enigmas que desde la temporada número 7 ha tenido un papel importante y que por supuesto no deja de sorprendernos. Recordemos que esta ciudad llegó hace dos temporadas a través del gran iceberg que se fue acercando poco a poco a la isla. En su llegada, debajo de toda la nieve se encontraba un castillo con un pueblito, el cual, conforme avanzaban los días, nos revelaba lo que había en su interior. Llegó el evento del Rey Helado, en donde a través de su magia llenó de nieve todo el mapa trayendo la oleada de zombies comandada por la Reina Helada. Como sabemos, en la mesa de piedra ubicada en el castillo, la silla del Rey de Fuego estaba en el suelo, por lo que esto nos indicaba que nada estaba en orden. Se descongeló la mazmorra del castillo y logramos ver huevos de dragón en su interior, los cuales serían robados más adelante por el prisionero para eclosionarlos y sacar a las bestias que llevaban dentro, que serían el personaje de híbrido con diferentes fases. En el evento final de la temporada 8, el volcán lanzó una gran roca gigante de fuego que impactó justamente en una parte del gran iceberg, a lo que a lo largo de estos días se nos ha revelado un misterio más. Ahora bien, haciendo toda la recapitulación de lo acontecido en este sitio, algo nuevo ha llegado hace unos días, y se trata de nada más y nada menos que un ojo gigantesco justamente en donde impactó la roca del volcán. Si vamos directamente a este lugar que están viendo en pantalla, podemos apreciar a este ojo gigante que, por supuesto, al lado que tú camines, este te seguirá causándote temor. Dentro de los archivos del juego se han encontrado varias imágenes de este ojo que estarán viendo en sus pantallas. El día de hoy se ha revelado que se encontró otra textura de un ojo izquierdo, por lo que sabemos que la criatura tendrá dos ojos y no solo uno, tal como muchos teorizaban a través de los foros de Reddit. De igual forma, se han encontrado sonidos en una carpeta del evento llamado Dopey y Katus, los cuales son los que estarán escuchando a continuación. Estos sonidos ya se encuentran dentro del juego. Si te diriges a Pico Polar enfrente del ojo, podrás percatarte que se escuchan como latidos de corazón, y de repente un fuerte gruñido hace temblar el suelo sacando humo o vapor, te saca volando y por último se aprecia un pequeño chillido extraño, tal como lo estarán escuchando a continuación.
Los sonidos de los latidos del corazón me recuerdan mucho a los huevos de dragón que se encontraban en la mazmorra del castillo, que de igual forma latían si tú te acercabas demasiado a ellos. Otro dato que deben de saber es que Donald Mostard, director de Epic Games, siempre que sucede algo extraño en el juego que atrae la atención de toda la comunidad, cambia su ubicación en Twitter y ha puesto el ojo. Esto es un claro guiño que esta criatura debajo del iceberg tendrá un papel muy importante dentro de la historia y que, por supuesto, podría traer una gran catástrofe al mapa, tal como ha sucedido anteriormente. Sabiendo todo esto que les acabo de contar, muchas dudas y preguntas estarán rondando en su mente. ¿Qué es la criatura de abajo? ¿Será un dinosaurio? ¿Un leviatán? ¿Un kraken? Bueno, no se preocupen, que les tengo un video muy importante el día de mañana sobre todo esto, las pistas que he encontrado que podrían revelarnos qué es el monstruo que yace debajo de Pico Polar. Así que estén muy atentos, ya que es un video que no se pueden perder. Ya para finalizar, también se encontró en los archivos del juego que hay un cubo debajo de esta zona de color blanco, tal como los que habíamos encontrado en Balsa Botín y Caserío Colesterol. Si no vieron este video acerca de los cubos blancos de estas ciudades, en la parte superior derecha estará apareciendo la respectiva tarjetita para que corran a verlo, ya que, bueno, de igual forma yo les estaré subiendo un video hablando de todo esto del nuevo cubo. ¿Y tú qué opinas de todo esto? ¿Qué monstruo crees que sea? Déjame tus teorías y comentarios aquí abajito, yo las estaré leyendo y dándoles corazón. Estos y muchos más misterios aparecen día a día en la isla de Fortnite. Así que, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún próximo video. Comparte este video con todos tus amigos y sígueme en mis redes sociales. Dale like a mi página de Facebook para que no te pierdas unos buenos momazos. Usa el código CROSSELECTRO en la tienda, ya que aparte de apoyar el canal, obtendrás el amor de ella y, por supuesto, ya no serás un caramelito. Si llegaste hasta esta parte del video, estarás participando en la Fortrivia. Contesta correctamente la pregunta siguiente usando el hashtag Fortrivia en los comentarios. Junta 3 puntos más para ganar premios. Cada pregunta vale un punto. Y recuerda, solo el más rápido sobrevivirá. ¿Estás listo? Venía por mí, hijos de... Por trivia. La pregunta es... ¿En qué temporada apareció Kevin? 5. Mucha suerte a todos, no olviden comentar la respuesta correcta usando el hashtag. Y pues bueno, amigos de YouTube, esto ha sido todo, espero que les haya gustado. Suscríbanse, comenten, manita arriba, favoritos y adiós. Nos vemos en el próximo video. Se cuidan, se la lavan y todo. Bye.